Soy Wendy Moreno, me encuentro en el municipio de San Miguel Canoa. A 12 kilómetros al noroeste del estado de Puebla. Colinda con Tlaxcala. Es 2 de noviembre del 2020. Y bueno, ¿cuáles son las costumbres y tradiciones de este lugar? Vamos a conocerlos. Acompáñenme. Y ya saliendo, obviamente para resguardar a todos los que sí pudieron entrar a misa, cierran las puertas y la gente sigue haciendo fila, se vuelve a formar los que van a entrar en la siguiente misa. Thank you.
qué. Como antes era en el atrio de las iglesias, era panteón. Al no poder ir a los panteones por la pandemia, por el COVID, la gente decidió traerlos a este atrio, por lo menos dejarles un recuerdo a sus familiares. Juguetes, flores y su ofrenda dedicada a las ánimas benditas. La gente aún tiene esas bocinas en donde anuncian lo que venden, quién está enfermo, qué celebran. Escuchen. ¿Cuántos pollos pelas? ¿Todos se los vas a pelar? Sí. ¿Y qué? ¿Luego los venden? Sí. Ah. ¿Cuánto tiempo te echas? ¿Uno? ¿Un minuto? Y lo nalgueas todavía. Eso. Este es su parque central, ¿no? Esta es su plaza central. Las carnitas, el pulque. ¿Cuántos vas a hacer? La tradición en San Miguel Canoa es que pones tu ofrenda y tiene que ser con cosas nuevas, los platos, las jarras y bueno, ponen juguetes. Y hoy 2 de noviembre a las 12 del día empiezan a repartir en canastas la ofrenda con la familia más cercana. Dicen que los niños de aquí pues están más que contentos porque pues dentro de las cosas que se reparten, para ellos los espera un juguete, una pelota y bueno, imagínense. Mejor que en la Navidad y Día de Reyes. Ay, miren. Y la tradición es que hay que ir a repartirla, ¿no? ¿A qué hora la reparten? Sí, aquí todo lo hacemos, lo que se dice, el dicho de todo es lo que son difundidos. La tole de calabaza, pescado, todo cocido, tamalitos de frijol, entonces está su molito, qué rico, sobre fresco, todo lo que... Mira qué rico huele. ¿Quién quiere pulque? ¿Tres? ¿Tú? ¿Cuatro jícaras? ¿Dulcecito o fuerte? ¿Dulce o fuerte? Fuerte. ¿Qué? ¿Si pega mucho? Pues no tanto, pero sí. Lleva mi foto. ¿Y luego? Tenga mucho. Esta es una, ¿verdad? Sí. Va, valientes.
La chiquita es de medio. Ajá. ¿Cuánto cuesta? Este tengo. ¿Este es grande? Este es grande. ¿Cuánto cuesta este? Este es 10 y este 5. Ok. ¿Va otro grande? ¿Otro grande? Sí. Ya me tocó el mío. Pruébalo. No, muy rico. No, es el dulce. El dulce que me dio. Y este es fuerte. Este. Ah, ok. Este no tiene sabor tanto, pruébalo, te vas a probarlo y también. Con y este es el aguamiel. Este es el aguamiel y es el aguamiel. Ve que dicen el aguamiel era ahí, va a ser vino de dice que nomás por un grado porque tiene mucha proteína. Pues claro, porque es de maguey, de natural, no es como la dicen en el dicho del. Como la malteada, pues se dice que te sabe la que es que el otro, pero es pulvo. Sí. Y cuando antes era, nos enchipilaban los bebés, nomás les daban aguamiel o pulque. Y nomás con una cucharita o aguamiel con tortillita y ya come. Y a veces ya comían, fuertes, sí. Y nosotros puro pulvo ya no son fuertes, los de ahorita nacen. Ya no son fuertes. O sea que es mejor el maguey, el pulque que la leche. Que la leche, este más mejor, es mejor. Cuando lo echen tequila, eso sí, lo que le voy a decir, es que muchos dicen, es que allí es buen pulque, pero es que me emborraché con un litro, pero es que muchas veces ya nomás lo preparan el pulque y lo echan el alcohol y el blanco y ya lo dicen, es que pues sí, ya está cruzado, pues eso ya no es medicinal de nada, ya va cruzado. ¿Y cuántos litros hace? ¿De qué? ¿Usted de pulque? Pues como diario, pues ese. Le volví a hacer todo lleno. Gracias, señora. Un taquito de poquito. Gracias, muchas gracias. Mole. Dale me gusta, comparte si tienes la oportunidad un fin de semana con cubrebocas, con el gel antibacterial. Muy cerca de Puebla está San Miguel Canoa. Qué chula es Puebla.